Y en el Consejo Comunal Calvarito, en Guatire, en el estado Miranda, en una jornada muy bonita, porque estamos entregando hoy, en el marco de jueves, viernes de vivienda y comuna, estamos entregando 15 viviendas construidas por el Poder Popular, construidas por el Consejo Comunal Calvarito, y que hoy ya evidenciamos aquí, y vamos en un ratico a pasar allá adentro a la casa de Miguel, que está esperándonos, pero queríamos desde aquí afuera pedir de una vez la opinión, los comentarios, la experiencia de Isabel, que es una de las voceras que acompaña todo el proceso constructivo de esta experiencia de consejos comunales con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, el programa de TIH, la Gran Misión Vivienda Venezuela. A ver, Isabel. Bueno, de verdad que la experiencia es muy significativa, satisfactoria. Nosotros aquí en el Consejo Comunal Calvarito tenemos un proyecto de PTIH que es Transformación Integral del Hábitat, ¿verdad? De 15 viviendas. En este momento tenemos 5 viviendas que vamos a entregar el día de hoy, pero como el problema de mayor magnitud aquí en la comunidad es el problema de la vivienda, no queríamos solamente quedarnos con estas 15 viviendas. Estamos haciendo la solicitud formal para que nos aumenten para este año una cantidad de 40 viviendas en ejecución de transformación integral del hábitat. No solamente eso, ¿okay? También queremos lograr un corredor vial Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para satisfacer a 150 familias aquí en nuestra comunidad y en el casco central de Guatire, conjuntamente con los consejos comunales de Velar, Barrio Arriba, Primero de Bayo, Macubrigal. También queremos hacer la solicitud formal al ministro de la ubicación de 163 familias que nos encontramos debidamente organizadas en lo que es las asambleas de viviendo venezolano y que nos hace falta el terreno para tener una vivienda digna, como Dios quiere y como Chávez lo quería. Aprender a vivir viviendo, pero una transformación integral, ministro, como le decía, no solamente la vivienda. Queremos la ejecución de la casa comunal para hacer proyectos socioproductivos donde le demos oportunidad a la gente a crecer en formación, aprender a hacer con sus propias manos. Queremos la rehabilitación de la cancha, una cancha que alberga muchos deportistas que vienen de todo el estado Miranda y a nivel nacional. También queremos el arreglo de las calles, que lamentándolo mucho, hace más de 18 años que no recibe un cariñito y queremos que nos atiendan en eso. La recolección de las aguas servidas, o sea, son muchas cosas que nosotros queremos aquí, pero que no queremos que nos las den, queremos que nos den la oportunidad de ser el Poder Popular que se encargue de eso, autogestión, eso es lo que queremos.